Bueno, ayer les contamos durante el programa que se había producido una nueva filtración de chats personales en Telegram, en el servicio de mensajería Telegram, que uno suponía que era más seguro, pero que al final parece que no, del ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro. Ese nuevo episodio de espionaje, porque evidentemente lo es, alguien le sustrajo los datos de su celular y lo subió a una web de acceso público que inmediatamente se expandió por un reguero de pólvora, como un reguero de pólvora por todo el mundillo político. Bueno, ese nuevo episodio de espionaje dejó un montón de preguntas planteadas, preguntas que debería responder Horacio Rodríguez Larreta en caso de que efectivamente quiera ser presidente, como se lo propone públicamente. Debería responder el propio Marcelo D'Alessandro como ministro y como aspirante a ocupar, seguramente en caso de que Larreta sea electo, cargos importantes a nivel nacional. Preguntas que debería responder el jefe de los fiscales porteños, Juan Maíquez, aquel que estaba con Marcelo D'Alessandro en el viaje a la mansión a puro lujo que hicieron allá por octubre, ellos dos junto con 4 jueces federales, con 2 servicios de inteligencia y con ejecutivos del grupo Clarín, que los invitó a todos, a pesar de que los jueces federales tienen causas que están tramitando, que remiten a intereses y administran, juzgan intereses del grupo Clarín. Bueno, ese jefe de los fiscales debería responder también por estas filtraciones, y también hay empresarios que deberían responder por estas filtraciones, por lo especialmente de interés público que son. Yo alguna de esas preguntas se las hice a Cristian Coelho, el subsecretario de Contenidos, una especie de vocero todoterreno que tiene el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta. Le adjunté mis buenos deseos para 2023 y nunca me respondió. Claro, Marcelo D'Alessandro a nosotros tampoco nos responde. La única vez que nos dio una nota fue cuando nos vinieron a atacar acá los antivacunas a la puerta de la radio. O sea, cuando nos vimos involucrados en un hecho de inseguridad involuntariamente. Y después nunca nos quiso atender, ni para hablar ni para hablar sobre cuando asesinaron a Lucas ahí en frente de la Zabaleta, ni para hablar de otros episodios de brutalidad policial, incluso contra colegas, contra periodistas. Nunca nos quiso dar una entrevista para hablar sobre la inseguridad en la ciudad de Buenos Aires, ni nada. Yo entiendo que a un tipo como Marcelo D'Alessandro le resulte más cómodo hablar en contextos más controlados, en contextos más amables para él, más amistosos. Y me parecería bien que le dé esas respuestas a quien él considere adecuado. No estoy acá postulándome como el interrogador ni como el representante de ningún público al que él le tenga que dar explicaciones. Él, Marcelo D'Alessandro y Horacio Rodríguez Larreta, le tienen que dar muchas explicaciones a todo el país, porque lo que se difundió en estos chats es algo muy escandaloso. La voz de Marcelo D'Alessandro vuelve a aparecer en los chats, lo cual le da un viso de verosimilitud a lo que fue revelado allí. Aunque, por supuesto, esto, como sigue siendo una filtración de una conversación privada, y es algo que debe tomarse con pinzas, y que incluso nosotros ayer informamos con mucha cautela, esperando a ver justamente cómo se movía el resto de los medios y cómo se movía el propio Larreta frente a algo tan escandaloso. Bueno, hoy tanto el diario Clarín como el diario La Nación deciden ignorar el contenido de estos chats. Lo pone, sí, en su portada el diario Página 12, que se sabe es más afín al oficialismo, al frente de todos, y se publica también con gran despliegue en Ámbito Financiero, donde, bueno, también se habían revelado en el portal parte del contenido de estos diálogos que, repito, lleva adelante el ministro de Seguridad porteño. Ahora, las preguntas son muchas y son realmente muy escandalosas. ¿Le pagó permanentemente durante meses una coima en dólares la empresa Dakota para mantener la concesión del acarreo de autos y las playas de infractores acá en la ciudad?
El empresario Marcelo Violante, que participa del negocio de las grúas y de las playas de estacionamiento de la ciudad. Cuando le dice, no pude juntar todo, te juro que antes de fin de mes te integro el 100%. Ahora tengo 60 verdes y te traje los 50 de Claudio que hace rato no te mandaba. Cuando le dice eso, ¿le está hablando de entregarle dólares a cambio de mantener un negocio que es una concesión de la ciudad? ¿Es ese efectivamente Marcelo Violante el que le está hablando al ministro de Justicia y Seguridad porteño? Porque Violante, o el supuesto Violante que aparece en ese chat, le pregunta a Marcelo D'Alessandro, según esta filtración, si le dejaba los sobres abiertos con los 60 mil dólares a alguien de confianza de D'Alessandro, porque le estaba pidiendo esa guita y él no sabía si dárselos. Le responde el supuesto D'Alessandro, dáselo. Exactamente 2 meses después le escribió para pedirle verlo y anunciarle que de paso le iba a llevar 50 mil. En este caso no especifica el supuesto Violante si son 50 mil pesos o 50 mil dólares. Claro, esta concesión, la del acarreo y las playas de infractores, fue una concesión. También tiene playas de estacionamiento, creo, de esas que están abajo de las plazas. Estas concesiones fueron concesiones por las cuales durante mucho tiempo los concesionarios pagaron cánones ridículos, irrisorios, tipo 10 mil pesos de ahora por mes, para después facturar y facturar y facturar y facturar millones y millones y millones. Claro, si le dejaban ese negocio, a pesar de que en la legislatura todo el tiempo estaban intentando retirárselos, quitárselos y demás, era muy probable que hubiera un curro. Y ese curro, si está saliendo a la luz ahora en estas conversaciones, es un curro que nos afecta a todos. Entonces, ¿por qué Clarín y La Nación no publican nada de este chat? Si es algo que es evidentemente de profundo interés público. Bueno, cuando exigían la revocación de las concesiones de las empresas de grúa, los diputados opositores, sobre todo los de la izquierda, pero también los del peronismo, decían todo el tiempo que había un negociado, que había coimas, que había guita. Bueno, eso parece haber aparecido en este diálogo donde se habla de sobres, donde se habla de 60 verdes, de 50 mil, donde se habla de todo tipo de turbiedades. Hay otras preguntas que quedan igual pendientes también para hacerle a Marcelo D'Alessandro. ¿Cómo es su vínculo con el mundo de la inteligencia? ¿Por qué una supuesta Silvia Magdalani le manda fotos de manifestantes que estaban haciendo una vigilia en la iglesia de San Cayetano para el desfile de San Cayetano de 2018? ¿Por qué le manda esa información la entonces jefa de la AFI con las caras de los manifestantes, identificados los micros que estaban llegando de todo el país y demás? ¿Estaban marcando acaso a manifestantes para después detenerlos? Si es así, ¿eso no está en contra de la ley? ¿No deberían separarse a comisarios y a jefes de estos operativos por haber hecho eso y por haber tenido esa información? Hay más preguntas. Cuando le pregunta otro de los contertulios por chat si no podía ayudar a un amigo a zafar de una causa judicial que estaba apareciendo justamente a raíz de una infracción de tránsito. ¿Quiere decir que Marcelo D'Alessandro tiene contactos como para limpiarle legajos judiciales? ¿Tiene contactos para hacer zafar a alguien de una causa acá en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, yo no sé, pero son preguntas que hay que hacerle, ¿o no? Bueno, lamentablemente nosotros no se las podemos hacer, esperamos que alguien se las pueda hacer. Hay preguntas que también afectan a la cúspide, a la cima del poder judicial. Porque en otro de los chats que yo ayer les contaba, donde habla con Silvio Robles, que es la mano derecha de Horacio Rosati, el presidente de la Corte Suprema, Robles le manda información a D'Alessandro para que explique el fallo del Consejo de la Magistratura. Ahora, esa información puede ser información para explicar un fallo o puede ser también información para hacer un planteo ante la Corte Suprema que salga bien. Y esto es algo que uno sabe que pasa en la justicia, que a veces hay sondeos a jueces que le dicen a uno cómo tiene que presentarse en tal lugar para que la presentación sea exitosa. Ahora, ¿ese poder lo administra Marcelo D'Alessandro?
¿Puede seguir siendo jefe de Seguridad y Justicia Marcelo D'Alessandro con este antecedente en sus espaldas? ¿Qué estará pensando Horacio Rodríguez Larreta en este momento en Villa La Angostura, que se reunió por Zoom con todos sus colaboradores para evaluar daños respecto de la probidad moral, de la integridad para ocupar cargos públicos de este ministro? Un ministro que, repito, aparece conectado con zonas oscuras de la justicia, de los servicios de inteligencia, de las concesiones de empresas públicas porteñas, y que aparece también contactado con otras facciones de Juntos por el Cambio, como la que encarna, por ejemplo, Cristian Ritondo. Cristian Ritondo fue también funcionario en el área de seguridad en la provincia. Se sabe que es un hombre que tiene contactos con la Fuerza de Seguridad y los servicios de inteligencia, pero los mensajes exhiben contactos suyos con un hombre muy polémico, uno de los que estaba en la banda del falso abogado Marcelo D'Alessio. No sé si recordarán, esos que filmaron también transando guita, amenazando a alguien con que los metían o los sacaban de la causa Cuadernos y demás. Es todo re turbina lo que se ve. Para mí es un anticipo esta filtración de qué picante y qué pesada que va a ser la campaña electoral presidencial de 2023. Porque esto no sabemos si es un espía del kirchnerismo el que consigue esta info y la publica en este momento, si es alguien del propio macrismo, pero enemigo de Larreta, que lo quiere perjudicar. Lo que sí sabemos es que está supurando pus por todos lados esta situación, y que hay medios que decidieron ignorarlo olímpicamente. Son los mismos medios que aparecen involucrados también en el tráfico de influencias con el propio Marcelo D'Alessandro, porque viajan invitando a jueces, a fiscales y a ministros a un lugar de lujo que después, justamente para disimular que el que invitó fue el grupo Clarín, después terminan ocultando con facturas truchas que presentaron y que no terminó generando ningún escándalo en la anterior filtración, en la del chat de los huemules. Son demasiadas preguntas como para que queden sin respuesta, incluso a pesar de la protección que tiene en los medios un tipo como Horacio Rodríguez Larreta. Pasaron cosas. Hasta las 16 con Alejandro Bercovi.